Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes aquí a la casa de los Johaneros Go. De verdad que muchas, muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar aquí muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes temas, porque en conjunto llegamos a indagar, conocer, profundizar, pero sobre todo analizar todo lo que implican estos grandes temas, ¿no? Hoy nuestro colaborador e invitado, amigo de la insólita experiencia, don Luis Sánchez, él es psicólogo y para ello nos vamos a enlazar hasta el sur de Chile. Nos va a hablar acerca Gran Luz en 2025 y declaraciones del alma. Usted sabe que Luis, bueno, ya desde hace mucho tiempo está aquí apoyando la insólita experiencia y bueno, pues hoy va a estar nuevamente en esta tarde de jueves para seguirnos pues compartiendo toda esta información que él maneja, que es bien, bien interesante. Las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor en Twitter me encuentran como arroba Johanan Díaz, ahí lo está mirando. A través del Instagram estoy como Johanan Díaz. En el Facebook, Jóvenes Ilustres, estoy como Johanan Díaz Oficial. Y desde luego aquí en este canal, que es Johanan Díaz. Así que, bueno, pues ahí lo está mirando, ahí lo está viendo para que usted se involucre. Y el boletín de la insólita experiencia, que es más 521-5544-6577-50. Así que, bueno, pues ahí lo tiene, ahí lo está viendo usted para que en conjunto, reitero, vayamos conociendo, vayamos indagando. Bueno, pues vamos a hacer contacto en estos momentos hasta Chile. Ahí se encuentra el psicólogo Luis Sánchez. Así que, Luis, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Johanna, también un gusto. Pues muchas gracias. Saludarte. Qué bueno, Luis, que estás nuevamente aquí con nosotros para que nos ayudes a seguir entendiendo pues lo que implican estos grandes temas. Claro que sí. Si es que son tiempos muy, muy especiales los que estamos viviendo. Entonces, pues claro, es muy importante, ¿no?, que podamos ir ayudándonos unos a otros a clarificar toda esta situación y a comprender lo que está pasando para poder, bueno, llevar, surfear, como yo digo, surfear todos los tiempos estos que estamos viviendo, ¿no?, la ola de estos tiempos. Exactamente, es que sí, porque hay ahora a través de las redes sociales, Luis, encontramos tanta información que ya es un exceso, pero ahora, ¿cómo determinar si es real, no es real, si es buena la información o qué, ¿no? Porque ya es un mar de datos que nos llegan de todas partes del mundo, Luis. Exacto, sí. Son mucha información, muchas cosas que están ocurriendo. Pero bueno, resulta que, Johanna, por la información que a mí me llega, en estos días fue para mí una sorpresa, ¿no?, el comprobar que en otras personas pues era la misma información, ¿no? Yo, personas que he leído de información que están dando, la misma información. O sea que realmente, para empezar, por ejemplo, si hablamos de, quiero hablar de un astrólogo español que se llama Pedro Redes, el paisano español. Él resulta que lo que está diciendo es que estamos ahora en este momento, en el 2020, por cómo están los planetas por ahí arriba, que estamos en el peor año. O sea, el 2020 es el peor año. Es como dice que desde el 2017, pues esto empezó a haber muchos cambios. Y ahora como la traca final de esta situación, de este ciclo, es este 2020, ¿no? Entonces, por eso estamos pasando lo que estamos pasando. O sea, que estamos viviendo esta situación que es complicada, ¿no? Pero la buena noticia es que él dice que esto, el próximo año, empieza un nuevo ciclo, ¿no? Y también lo dicen otros astrólogos, pero este Pedro lo explica muy bien, me gusta mucho. Y él dice que justamente en diciembre de este año 2020, hay una conjunción de Saturno, Júpiter en Acuario, Saturno y Júpiter en el signo de Acuario, y eso significa que empieza un nuevo ciclo que está muy relacionado con la energía de Acuario, con lo que siempre se ha venido diciendo la era de Acuario, ¿no? Entonces, según él, y yo siento que eso tiene mucha verdad, porque, como digo, la información que yo recibo va muy en esa línea,
que empieza un nuevo ciclo el próximo año, 2021, con energía muy acuariana, ¿eh? Y es maravilloso porque ahí vamos a tener muchas cosas ya, un nuevo ciclo donde vamos a poder empezar a vivir situaciones muy positivas después de este año 2020, que está siendo bastante movidito y complicado, como todos estamos sintiéndolo y sufriéndolo de alguna manera, ¿no? Entonces, el año que viene, ahí se inicia un nuevo ciclo. Él dice, se inicia como un renacimiento, un nuevo ciclo, que es como si fuera una etapa nueva, un renacimiento, y que ahí va a renacer todo, todas las artes, el cine, la música, la política, la economía, la intelectualidad, todo. Todo va a ser un renacimiento a partir del próximo año, y eso obviamente va a ser luego los años posteriores, según también dice él. El 2022 va a ser mejor, el 2023 va a ser mejor, el 2024 aún mejor, se va a ir como avanzando cada año, y luego llega el 2025, y ahí está lo fantástico. El 2025 ya es impresionante, ¿no? Yo siempre decía, el 2025, pues efectivamente. El 2025, dice este astrólogo Pedro Redes, que efectivamente es un año donde los planetas están con una configuración tal que es un año donde va a ser muy luminoso, va a ser el año más luminoso, con más luz de los que conocemos en todos los años que conocemos, ¿eh? Un año lleno de luz donde se inicia ya, se instaura el nuevo paradigma, la nueva forma de vida, digamos, que se inicia ahí en la Tierra, va a ser el 2025. O sea, que ahí se va a instaurar ese nuevo paradigma, y ahí va a ser todo maravilloso, porque todo como que va a renovarse aún más, y van a surgir como nuevas formas de vida, de pensar, de actuar, de nuevas formas sociales, formas en el trabajo, nuevas formas en todo. O sea, va a ser un año fantástico, ¿no? Y por eso, bueno, quería dar esta noticia, porque realmente coincide mucho con lo que yo estoy recibiendo de información por diferentes vías, y a través de mis guías y mis maestros también me dan información, y coincide con esa información, ¿no? Como que ahora estamos pasando el momento duro este año, pero el 2020, pero que luego ya el año que viene esto cambia, ¿no? Esto cambia, sobre todo a partir de marzo, a partir de diciembre, pero luego sobre todo a partir de marzo, ahí vamos a ver ya un subidón, como se suele decir en España, un subidón enorme, ¿no? De todo, ¿no? Así que nadie piense, porque hay muchas personas que están pensando, están como muy pesimistas, diciendo, no, esto va peor, yo qué sé, aquí se va a hacer esto, el mundo va a ser como un caos, que otros dicen que si va a venir el nuevo orden mundial y vamos a estar en un estado totalitario a nivel mundial. No, eso no va a suceder. Así que ya les digo de principio que olvídense de eso. Las noticias que hablen de eso, de que eso va a suceder, es mentira. Lo que sí va a suceder va a ser un renacimiento a partir del año que viene, y vamos hacia, como muchas veces aquí hemos hablado en el programa, Johanan, hacia una nueva forma de vida, una civilización nueva, donde va a ser una civilización de luz, una civilización conectada mucho con el mundo espiritual, y realmente eso, pues realmente algo maravilloso, que es lo que todos hemos querido siempre. O sea, eso que se habla de que vamos a pasar a la quinta dimensión, efectivamente. Estamos ya en ese cambio, en ese tránsito hacia quinta dimensión, y eso va a ocurrir sí o sí. O sea, eso ya no lo puede parar nadie, no se puede parar, porque ya la propia Tierra como planeta lo está llevando ese proceso hacia adelante, y nosotros, bueno, las personas que se vayan, importante es que nos vayamos poniendo en esa misma sintonía que el planeta, para ir soltando todo lo antiguo que ya no nos sirve en todo, en las creencias, en la forma de ver la vida, en los hábitos, en todo, en la educación, en la salud, en la política, en el trabajo, las empresas, todo va, está cambiando. Bueno, ya estamos viendo este año, ¿no? Que después de lo que está pasando este año, las cosas no van a ser iguales, obviamente. Pero van a ir a mejor, no van a ir a peor. Hay mucha gente que está muy pesimista y que está hasta deprimida, ¿no? Que esto ya va a ser un caos, que aquí nos van a destruir todo lo que tenemos, que no vamos a poder ni tener trabajo. No, 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 no. No es así.
Puede ser que ahora este año pasemos ahí estos momentos así difíciles que estamos pasando, pero a partir del año que viene hay una renovación total, sobre todo a partir de marzo. Vamos a acordarnos de esta fecha, y yo no lo digo porque yo no soy adivino ni pretendo ser adivino, eso que conste, ¿no? No soy adivino ni lo pretendo, pero sí dar esta información que a mí me ha llegado muy claramente y que coincide con otras personas que están recibiendo la misma información de diferentes formas. Por ejemplo, este astrólogo que digo, Pedro Redes, lo está diciendo muy claramente y te lo explica con todos los movimientos de planetas, las conjunciones, todos los trígonos, todo, todo, todo. Él te lo explica ahí pueden buscarle en internet y él lo explica muy bien, ¿no? Y después también otra cosa que me surgió, Johanna, fue de también que leí un artículo que escribía David Wilcott, que es un famoso investigador de Estados Unidos, que él también investiga el tema OVNI, pero además del tema OVNI, pues todo el tema de la historia, de las civilizaciones y de... Él dice incluso que recibe, durante el sueño, recibe mucha información. Y él, bueno, ha escrito algún libro, también ha tenido programas de televisión allí en Estados Unidos y, bueno, en fin, es una persona bastante conocida, sobre todo en Estados Unidos. Y me sorprendió ver que él hablaba últimamente de que también de esto mismo, ¿no? Como que estamos en el... se está derrumbando el sistema, según él, una frase o algo así que decía, como que se está derrumbando el sistema de esclavitud que hemos tenido durante siglos y que vienen ahora grandes sorpresas muy positivas y que viene más pronto de lo que creemos situaciones inimaginables o cambios positivos inimaginables que no hubiéramos imaginado ni hubiéramos pensado, y eso viene pronto, él lo dice también, clarísimamente. Y me sorprendió que él está haciendo ahora un trabajo, según lo que he leído, que él le explicaba, un trabajo con su esposa Elizabeth, se llama David Wilcott, la esposa Elizabeth, que también ella es investigadora y es da cursos, ayuda también en todo el tema de la espiritualidad y de la evolución y de muchas cosas que hacen, ¿no? Tanto él como ella, ¿no? Son una buena pareja. Y también, curiosamente, ahora se han unido para hacer actividades para ayudar a la gente con otro personaje que ahí te mandé las fotos. Sí. Las fotos de ellos para que los johaneros lo puedan ver, que este señor, que es el más mayor ahí, el más mayor en edad, él se llama Daniel Brinkley, que yo tuve la ocasión de conocerlo en España en una conferencia que dio, y una conferencia y una muestra, una demostración de sus capacidades. Voy a explicar quién es este hombre, porque es un hombre muy, muy interesante. El Daniel Brinkley es un hombre que se hizo muy famoso a raíz de una investigación que hizo el doctor Raymond Moody, que también lo he conocido personalmente en España. Es un psiquiatra y profesor de la universidad en Estados Unidos. Y este hombre se hizo muy famoso, Raymond Moody, hace ya décadas, unas cuantas décadas, por la investigación que hizo con personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte o experiencias de muerte clínica y después habían vuelto y habían relatado lo que habían experimentado, ¿no? Entonces, una de esas personas a las que él investigó fue este Daniel Brinkley, que fue el más conocido de todos los personajes que él investigó. Y este Daniel Brinkley era un señor que era... Él era soldado, era militar de la Marina de allí de Estados Unidos, y resulta que él tuvo unas experiencias cuando iba por el campo, como que le cayó un rayo y le dejó prácticamente, bueno, casi en coma, ¿no? Le tuvieron que llevar al hospital y ahí tuvo una muerte clínica, porque tenía muy dañado el corazón con la descarga eléctrica del rayo. Él lo cuenta, yo recuerdo la conferencia que él lo contaba, incluso se ha hecho una película sobre él, que no es muy buena la película, pero bueno, está interesante, ¿no? Que se llama algo así como Tocado por la Luz, creo que se llama, ahí está por ahí en YouTube, la he visto yo. Y cuentan la historia de él en esa película, no es película, o sea, no es documental, es una película, ¿no? Entonces,
Este hombre tuvo esa experiencia, luego ha tenido varias veces experiencias de muerte clínica por diferentes accidentes y lo del rayo, creo que no sé si le, creo que él llegó a decir que le alcanzó un rayo, no una, sino varias veces, dos o tres veces, o sea, increíble, ¿no? Y entonces él quedó muy mal en el hospital y tenía el, ahí tuvo esa experiencia de muerte clínica y los médicos le decían que su corazón había quedado muy dañado por la descarga eléctrica y que, bueno, pues seguramente le iban a quedar pocos meses de vida, ¿no? Y entonces él les contó, no, pero yo he estado en el otro lado, he visto esto, he visto allí unos seres muy agradables que me decían que, bueno, que no era mi momento, que tenía que volver y que iba a volver ahora y que iba a volver con una capacidad o con un don para poder ayudar a las personas, ¿no? Y entonces los médicos se reían, decían, ah, pero eso cómo va a ser, tal cual. Y él dijo, sí, a mí me han dicho eso. Entonces los médicos le insistían, ¿no? Y le decían, no, pues es que usted se va a morir en poco tiempo. Y él decía, ah, bueno, pues qué bien, qué alegría, si me muero, fantástico. Y dice, porque allí donde estaba se estaba tan bien que realmente, pues yo, los médicos se quedaban asombrados. Y este hombre, ¿cómo? Decimos que se va a morir y se alegra. Dice que qué bien. Tremendo, ¿no? Y él es muy chistoso, como lo cuenta, ¿no? En sus conferencias, ¿no? Entonces él ahí tuvo esa experiencia y yo lo vi allí en esa conferencia que él dio en Madrid, hace ya como, ahora como 20 años, ¿eh? En esa conferencia que él dio en Madrid, pues fue impresionante porque él demostró una capacidad que en parapsicología se llama psicometría, que tú conocerás, Johanna, que es toma las manos de las personas. Este hombre lo hacía así y empieza a decirle a la persona como situaciones que ha vivido esa persona. Se le decía como qué está sintiendo la persona, qué ha vivido y las personas se ponían a llorar porque realmente lo que les decía les emocionaba mucho, ¿no? Y les ayudaba, ¿no? A ver cosas que tenían ahí, que tenían que sanar y eso. Y eso lo hizo en público, pidió voluntarios y lo hizo con un buen grupo de personas, ¿sí? O sea que este hombre es impresionante. Entonces él ahora está colaborando con este matrimonio Wilcott, con David y Elizabeth Wilcott, pues está colaborando, haciendo ahí unos, están dando como unas actividades para ayudar a las personas a evolucionar y realmente me alegra mucho porque toda la línea que están dando ellos y lo que están diciendo coincide totalmente con lo que yo también estoy percibiendo lo que yo estoy trabajando también con las personas, muy coincidente. Entonces esto a mí me alegra mucho porque veo que vamos coincidiendo de diferentes personajes o personas o profesionales coincidiendo en que el camino es este, ¿no? Es el camino, digamos, de que estamos ahora, de gran evolución, de gran cambio y que hay que ayudar a las personas y bueno, es realmente maravilloso, realmente maravilloso. Y bueno, eso es lo que quería contar más o menos. También hay unas, no sé si voy a poder, que las tenía ahí anotadas. Ellos dan unas declaraciones del alma. Déjame ver a ver si Okay, sí. puedo ver las declaraciones del alma y las puedo leer. Las voy a leer porque son muy interesantes las que dan ellos. Voy a leer lo que dicen estos David Wilcott, Daniel Brinkley y su esposa Elizabeth. Dicen, sí, voy a leer algunas frases, ¿no? No voy a leer, bueno, está mucho más, pero no voy a leer ahora todo, nada más. Lo más importante, ¿no? Y dicen, antes de las declaraciones, dicen lo que yo antes explicaba, dicen, el sistema que nos ha esclavizado durante siglos se derrumba. Podemos esperar magníficas sorpresas en los próximos meses. Los cambios positivos, casi inimaginables, llegarán antes de lo que creen. Y ahora dan como 10 declaraciones del alma, que tenemos que tener todos en cuenta, y que yo, cuando las leí, dije, coincido plenamente con lo que ellos dicen, muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien planteado, ¿no? Entonces dice, 10 declaraciones del alma, ¿no? Que todos tenemos que tener en cuenta para este proceso, ¿no? Primera declaración, declaración número uno, todos somos seres de luz, ¿no? Todos somos seres de luz. Eso es, bueno, ya sabemos, no pensar que somos solo seres humanos aquí, con todas las tribulaciones de cada día, todo esto. No, no, no. Somos seres de luz que venimos aquí a vivir una experiencia humana. Entonces, fantástico esa declaración. Toda la gente tiene que identificarse con eso y tomar conciencia de que en realidad somos seres de luz. No somos solamente una personita que está ahí haciendo su trabajo, pasando dificultades, que
y teniendo problemas en el trabajo o en la familia, donde sea, sino que somos seres de luz, o sea, estamos por encima de todo eso. Declaración número 2. Eres un ser eterno de amor y conciencia. Fíjense qué interesante. Eres un ser eterno de amor y conciencia. Entonces, si eres un ser eterno de amor y conciencia, ¿por qué tienes miedo? Es decir, no hay miedo. La muerte no existe. Somos seres eternos. Y somos seres de amor y conciencia. Somos una conciencia y somos amor. Entonces, realmente, todas las creencias que nos han inculcado antiguas, de que nos decían que no, que éramos unas personas y que teníamos aquí que hacer las cosas como se nos decía, y que después te morías y chao, o no pasaba nada, o si pasaba algo te ibas al cielo si eres bueno, al infierno y punto, ¿no? Y ahí se acaba todo, no es así, ¿no? Esa es la segunda. Vamos a la tercera declaración, dice: tu alma es incapaz de ser víctima. Tenemos la responsabilidad total. Quiere decirse que las personas no, si se creen víctimas, eso no es real. Es decir, el alma no puede ser víctima. Tú tienes la responsabilidad como alma de crear la realidad que tú quieres, o sea, de crear lo que tú quieres. Si tú crees que eres víctima y que ya no puedes cambiar las situaciones, te equivocas, ¿eh? Entonces, esa es la declaración. Tu alma es incapaz de ser víctima. Tenemos la responsabilidad total. Cuarta declaración. La muerte es una ilusión, lo que decíamos antes, ¿no? Es una ilusión, o sea, la muerte en realidad es un paso de una vida, de una dimensión a otra dimensión. Con lo cual, ¿por qué tener miedo a la muerte? ¿Por qué preocuparse? Si es como dejar cuando te quitas el traje, te quitas el traje, te quitas la camisa, te quitan los pantalones, te quitas el vestido, entonces te lo quitas, pero sigues viviendo, o sea, no se acaba la vida, ¿no? La muerte es una ilusión. Declaración número 5, tu alma es infinita y también lo es tu potencial, ¿no? También muy importante esto. O sea, el alma es infinita, no tiene límites y tiene su potencial también enorme, un potencial ilimitado. Entonces, tenemos que dejar ya de preocuparnos, de decir, es que yo no puedo, es que mi vida es un desastre, es que... No. Tú tienes un potencial enorme y no hay límites. A nivel de alma no hay límites. A nivel humano, te limita el cuerpo. Pero tu potencial que tienes, puedes hacer maravillas, ¿no? Declaración número 6. No estás solo en este viaje y siempre puedes recurrir a tus guías espirituales. Esto también es muy importante porque mucha gente me comenta, es que yo me siento solo o me siento sola y resulta que no sé, que mi vida no tiene sentido y entonces yo no sé qué va a pasar de mi vida, yo no sé por dónde ir. Bueno, pues no estamos solos. No estás solo en este viaje y siempre puedes recurrir a tus guías espirituales. Tienes unos seres maravillosos contigo, ahí a tu alrededor, que te van siempre a ayudar y te van a guiar. Entonces, ¿por qué no hablas con ellos o tratas de comunicarte mentalmente, telepáticamente con ellos o a través del sentimiento y pídeles ayuda y siente que siempre estás acompañado? Porque esa es la auténtica verdad, ¿eh? Pasamos a la declaración número 7. Dice, la separación es una ilusión. Eso también es muy cierto. Porque yo mismo, en la experiencia que ya he contado aquí en el programa Yohanan, la experiencia que yo tuve de despertar espiritual, me hizo experimentar y darme cuenta totalmente de eso, de que todo está unido. La mente, nuestra mente racional es la que nos crea la ilusión de que hay separación entre unas cosas y otras, y que las personas y los seres aquí en el planeta, que todo está separado, y no, estamos todos unidos. Es como si hubiera un hilo de luz o un cable de luz que nos conecta a todos, como parecido a la película de Avatar. La película Avatar, ahí está muy bien graficado, esa conexión que hay, ¿no?, entre todos. Declaración número 8, que dicen aquí David Wilcock y las otras dos personas que trabajan con él ahora. Dice, todas las almas son capaces de acceder a la información de la fuente. Todas las almas son capaces de acceder a la información de la fuente. Entonces significa que todos podemos conectarnos con la fuente, con esa fuente creadora, con esa fuente divina, y ahí recibimos información. O sea, no pensemos que solamente van a recibir información unas cuantas personas elegidas. Todos podemos conectarnos, y de hecho muchas veces sin darnos cuenta recibimos información y pensamos que, ah, no, es mi mente, mi mente, me ha venido este pensamiento, ¿no? Pero
A veces ese pensamiento es información que te viene de la fuente, porque tú eres, dentro de ti hay una parte de la fuente. Entonces a veces te viene ese sentimiento, ese presentimiento, esa corazonada o ese pensamiento, esa idea maravillosa, que es una información, ¿eh? Así que eso también es sumamente importante. Y ahora pasamos a la declaración número 9. Dice, integrar tu lado oscuro es necesario para la ascensión. Se refiere a la ascensión planetaria que estamos teniendo hacia quinta dimensión. Entonces, claro, integrar el lado oscuro, obviamente. Yo también lo suelo decir esto bastantes veces, ¿no? Que nuestro lado oscuro, tenemos un lado luminoso y un lado oscuro, que en psicología profunda se llama la sombra, ¿no? La sombra, ¿no? Entonces, esa sombra, ese lado oscuro, tenemos que conocerlo, aceptarlo e integrarlo para que no sea un obstáculo para nosotros, porque lo que hacemos es transformar ese lado de nosotros en un lado positivo que nos ayuda y no algo que se nos pone en contra, porque entonces es como ese, digamos, ese tirano que aparece ahí en nuestra mente que nos va creando obstáculos y problemas, ¿no? O ese tirano o esa especie de boicoteador, ¿no? Que algunas personas dicen, yo es que si tuviera un boicoteador ahí, que cuando quiero hacer algo me boicotea. Bueno, ese es el lado oscuro que tenemos todos y que tenemos que integrarlo. Y eso es también muy importante. Y ahora paso a la décima declaración, la última declaración, la declaración número 10. Dice, tienes el poder de crear conscientemente una nueva realidad. Tienes el poder de crear conscientemente una nueva realidad. O sea, todos somos seres que tenemos un gran poder de crear la realidad. De hecho, hasta los científicos de la física cuántica eso lo están explicando ya a nivel científico, ¿no? O sea, que nosotros creamos la realidad. No es que la realidad se crea y nosotros somos víctimas de la realidad o somos marionetas de la realidad. No, 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 no. Nosotros tenemos la capacidad de crear nuestra realidad, ¿no? Y ahora, por ejemplo, todo lo que estamos pasando con esto de la pandemia. Pues tú puedes crear tu realidad o estar en el miedo y pasarlo mal, creyéndote todas las noticias que están dando en medios de comunicación masivos, que muchas son falsas, y te vas a creer esa realidad del miedo y de que, uy, que esto va a ser terrible y todo esto. O tú puedes decir, no, yo, como decía una conocida también española que vi hoy que había publicado, decía, la alegría es la mejor vacuna, ¿no? Pues bueno, eso es la alegría. La alegría y el amor para mí también serían la mejor vacuna para crearnos esta realidad, crear la realidad de, bueno, de que esto estamos habiendo un cambio y que vamos hacia algo maravilloso. Entonces vamos a crear, tú te enfocas en eso, ¿no? En lo positivo, en lo que quieres en tu realidad, tener ese estado de alegría, de amor, de felicidad y no dejarte llevar por una realidad negativa que de alguna forma el ambiente nos quiere imponer o nos quiere. Sí. Y eso es básicamente, Johanan, muy interesante. Yo vi todo esto y como coincidía tanto con lo que yo estaba en estos meses, pues sintiendo y recibiendo información, me parecía muy importante compartirlo aquí con los johaneros porque veo que eso, por diferentes lugares estamos coincidiendo, diferentes profesionales, y que esto es para mí es una gran alegría de que, bueno, porque se ve que estamos yendo al mismo lugar, o sea, confluyendo todo en la misma línea, en el mismo camino, y yo creo que esto es muy bonito porque nos está marcando que efectivamente esto es así, o sea, esto es así y bueno, pues vamos a tener unos unos años maravillosos estos a partir del año que viene, aunque habrá siempre algún problema, algunas cosas, porque es una época de cambios, pero vamos a tener unos años muy interesantes. Este año ha sido el más revoltoso, digamos, el más complicado, pero ya el año que viene va a ser mejor, ¿eh? Todo a partir de marzo. Puede ser que a final de año tendremos ahí alguna complicación, pero luego ya a partir de marzo vamos a ver cómo las cosas van a ir cambiando y esto va a ir para mejor. Entonces, eso sí lo quiero dejar muy claro, que ninguna persona de verdad piense ni crea
que vamos a ir hacia algo terrible, ni una dictadura mundial, ni nada de esto, porque eso no va a suceder. Aunque haya seguramente entidades o seres más negativos, o extraterrestres incluso más negativos, que quieren eso, pero no lo van a conseguir porque eso no está en la línea de tiempo ya que hemos elegido, y eso por más que intenten no lo van a conseguir. Y lo que sí está sí o sí, sobre todo a partir de diciembre, es esa, con esa conjunción de Júpiter, Saturno en Acuario, ahí ya se despliega una energía totalmente acuariana, y Acuario ya es, digamos, liberarnos de muchas cadenas, de mucho sometimiento que hemos tenido durante siglos. La energía acuariana es así, la energía acuariana es libertad, creatividad, trabajar en equipo, el arte, las ciencias, una tecnología mucho más avanzada, una conexión con lo espiritual, con de las personas conectarse más fácilmente con el mundo espiritual en su interior, o sea que maravilloso, ¿eh? Y eso empieza el próximo año. Así que eso Perfecto. es lo que quería contar. Claro. Ahora, Luis, entonces hay una esperanza después de todo esto que hemos Totalmente. vivido. Totalmente, Johanan. Es que cada día, mira que yo observo y pido que me den información, digo, para que me digan claramente cómo va esto, ¿no? Hacia dónde va. Y siempre me llega la misma información, ¿no? Y cuando leo, por ejemplo, a otras personas como estos que he dicho, como Pedro Redes, David Wilcock, Daniel Brinkley, todas estas personas, coinciden en lo mismo, están dando la misma información, ¿no? Tienen la misma información de que esto va hacia algo maravilloso y que no, nadie tenga miedo, que no va a pasar nada. Lo peor lo estamos pasando este año. Pero este año ya se acaba esta historia. Y vamos a ir viendo cómo ahora, a partir del mes que viene, en septiembre, las cosas van a irse abriendo. Luego, al final de año, seguramente algo se va a complicar un poquito. Final de año, principio del año que viene, pero ya otra vez en marzo, esto se abre mucho más y empieza ahí la energía acuariana a dar, como decimos en España, a dar caña, a dar caña y a cambiar muchas cosas, ¿no? Y a mejorar. Cambiar para mejor, ¿eh? No es nada. Entonces, que nadie tenga de verdad esas ideas, porque hay gente que piensa, no, es que ya todo va a ir a peor y ahora nos van a hacer esto, nos van a hacer lo otro y luego nos van a poner otras pandemias, otros no sé qué. No, no, no. Eso no va a pasar. No digo, no quiero decir que no lo intenten, seguramente lo van a intentar, pero que no se va a poder dar, realmente, ¿no? Ya no se va a poder dar porque la línea de tiempo y el camino que lleva el planeta. Y la humanidad es totalmente ya está fuera de eso. Y solamente hemos pasado esto pues como una forma para experimentar esto y que siempre cuando hay un cambio en las civilizaciones, sabemos que ha sido así en la historia siempre. Cuando hay un cambio es que una civilización entra en caos y a partir de ese caos se instaura un nuevo orden, una nueva forma de vida, un nuevo orden. Entonces, es imposible que se inicie un nuevo orden, una nueva civilización, porque el nuevo orden suena un poco raro, hay gente que lo mezcla ahora con temas así más políticos, ¿no? Entonces, más que un nuevo orden, una nueva civilización, una nueva forma de vida. Y entonces, claro, para que eso siempre en la historia ha sucedido. Si vemos todas las culturas que ha habido, civilizaciones como la romana, la griega, la de Egipto y otras culturas distintas. Siempre ha sucedido, bueno, Atlántida, Lemuria, ha sucedido que ha habido una fase digamos, de caída de la civilización, se genera un caos y de ese caos luego se inicia otra civilización nueva, una nueva forma, ¿no? Una nueva civilización, un nuevo ciclo. Y eso pasó, incluso en Atlántida pasó. Atlántida se hundió, pero los supervivientes o sobrevivientes de la Atlántida crearon civilizaciones como la de Egipto, como la de la India, como la del Tíbet, como la de aquí en América, las civilizaciones antiguas de América, los pueblos originarios maravillosos, como los mayas, aztecas, incas, toltecas, mapuches aquí, que hay mucho también aquí en Argentina y Chile, y otras muchas culturas. Y eso surgieron, esas culturas surgieron de esa civilización, o sea, de lo que quedó esa civilización que luego se crearon otras civilizaciones, ¿no? Entonces, en este caso sucede lo mismo. Es decir, todo lo que hemos vivido ahora, estos últimos 13.000 años,
pues ha sido un ciclo que tenía que una civilización, que incluso los incas lo llaman el quinto sol, civilización del quinto sol, y ahora vamos a entrar, según los incas, perdón, los incas dicen, entramos al sexto sol ahora, estamos entrando al sexto sol, que es la sexta civilización según el cómputo de ellos, ¿no? Y yo cada día sigo viendo, Johanna, en esto y sigo totalmente claro en esto, porque me lo han también mis guías, mis maestros me lo repiten continuamente, ¿no? Me confirman continuamente y me hacen ver esto, mira lo otro. Y sí. Así que eso, de verdad que olviden el miedo, olviden la preocupación, olviden el pesimismo, olviden de que nos van a, no sé, poco menos que someter a todo el planeta a una especie de cárcel tremenda. No, 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 eso no va a pasar. Digo que hay seres que quizá lo intentan, pero no van a conseguir, porque Claro. no, ya no, ya no es, ya eso No es lo ya mismo ya, ¿no? es algo del pasado ya. Claro. Es el ciclo anterior, ciclo antiguo ya se acaba. Exactamente. Pues muy bien. Pues ¿te parece que vayamos a la meditación, Luis? Claro que sí, Johanna, vamos Perfecto. allá. Vamos aquí y estamos muy al pendiente, jóvenes ilustres, ustedes que nos miran en diversas partes del mundo, vamos a poner mucha atención y vamos a la meditación con nuestro colaborador Luis Sánchez. Así que vamos a poner todos mucha, mucha atención. Muy bien, Johanna. Gracias, Johanna. Vamos ahora entonces a, por favor, si se sientan con la espalda recta. Preferible sentados más que acostados, porque acostados te puede dar sueño, te puedes quedar dormido. Entonces, si es posible para ti, mejor estás sentado, pues sentado y con la espalda recta, en una silla, un sillón cómodo, pero con la espalda recta, para que circule mejor tu energía. Entonces, ahora empezamos. Cierra los ojos y lleva la atención a tu respiración. Siente una respiración suave y profunda. Y siente cómo tu vientre se llena al tomar el aire y se vacía al soltarlo. Y así tu respiración es una respiración abdominal, no solamente pectoral del pecho, sino también abdominal. El abdomen se llena y se vacía con cada respiración. Y al inhalar en cada respiración vas tomando la energía apacible que te rodea. Y al soltar el aire, al exhalar vas soltando todas las tensiones que se hallan en tu cuerpo y en tu mente. Todas las tensiones. Y ahora llevas la atención a tus párpados, dejas que tus párpados se relajen por completo. También relajas el cuero cabelludo. Relajas también todos los músculos de la cara. Relajas el cuello y la nuca.
relajas también los hombros. Relajas toda la espalda. Relajas también los brazos y las manos. A continuación, relajas la zona de tu pecho. Relajas también la zona de tu estómago. También ahora relajas la zona de tu vientre. Y relajas la zona de las caderas. Relajas también la zona de los muslos. Relajas la zona de las rodillas. Y relajas también la zona de las pantorrillas y los músculos gemelos. Por último, relajas los tobillos y los pies, especialmente la planta de tus pies. Y ya sientes como todo tu cuerpo está muy relajado, vas entrando cada vez a un nivel más profundo, más profundo, más profundo. Cada vez más profundo. En ese nivel profundo, y en ese nivel profundo, ya puedes sentir una energía maravillosa que entra por la planta de tus pies, que es energía de la tierra, de la madre tierra. También se llama Pachamama o se llama Gaia, que es el espíritu de la tierra. Sientes cómo entra por tus pies esa energía maravillosa de la madre tierra, que es una energía muy cálida, muy amorosa, muy afectuosa. Y también al mismo tiempo sientes cómo por tu cabeza, la parte superior de tu cabeza, en la parte de la coronilla, el chakra corona, entra la energía del cosmos, del universo, de la fuente creadora, del mundo espiritual. Esa es la energía que entra por la parte superior de tu cabeza, la cúspide de tu cabeza. Entra y llena todo tu cuerpo. Y ahí en tu cuerpo se unifican, se unen las dos energías, energía del universo y energía de la tierra, energía espiritual, energía física,
se unen. Y ahora puedes visualizar a tu ser interno, que lo puedes sentir en el centro de tu pecho, tu ser interno, como ese ser de luz que tú eres, en esas declaraciones del alma que antes explicaba. La primera declaración es que tú eres un ser de luz. Entonces siente ese ser de luz que tú eres, esa enorme luz que tú eres ahí dentro de ti. Y lo puedes sentir a través de tu pecho, el centro energético del pecho, que lo llaman el chakra corazón o centro energético corazón. Está ahí, ahí así lo llamamos. Conéctate con esa energía maravillosa. Si necesitas ponerte una mano ahí en el centro de tu pecho, pues eso también te ayuda a sentirlo más fácilmente. Si quieres hacerlo, puedes poner una mano en tu pecho y sentir ese ser de luz que tú eres. Tú eres ese ser de luz en esencia. No eres solamente un cuerpo humano, un cuerpo físico, no eres una persona con un nombre, con una vida determinada, eres mucho más que eso. Eres en realidad un ser de luz y lo puedes sentir dentro de ti. Sintiendo esa luz, ahí sientes, tienes sentimientos maravillosos que surgen de tu interior, sentimientos de felicidad, de alegría, de amor, de paz, de armonía, de bondad, compasión, sabiduría, muchos sentimientos positivos. Son enormes sentimientos que surgen de tu interior y eso es la fuerza que hay en ti. Es un gran potencial de energía de luz que hay dentro de ti que te genera esos sentimientos. Entonces eso es tu centro, no es tu cabeza, no es tu mente racional. Tu mente racional solo es un instrumento de ti como ser espiritual. Si no eres ese ser de luz, estás ahí, en tu interior, interior de tu cuerpo. Lo sientes en tu interior, de tu cuerpo y de tu energía. Es el centro, tu centro. Entonces eres más que un cuerpo físico, eres más que una persona con la personalidad que tienes como persona, más que tu nombre, más que tus emociones, más que tus pensamientos. Eres un ser de luz y tienes que identificarte ahora plenamente con lo que eres, con quién eres en realidad. Eres un ser de luz. Conéctate por completo con ese sentimiento y con esa conciencia de que eres un ser de luz. Un ser eterno de amor y conciencia. Un ser infinito con potencialidades enormes, inmensas. Incluso maestros como Jesús lo decían, él decía, tú con tu fe puedes mover montañas. A eso se refería, el gran potencial que tú tienes.
Entonces, sintiendo esa esencia que tú eres, ese ser de luz ahora, vas a enfocarte, te enfocas en cuál es la realidad que tú quieres crear. En este momento donde parece que todo está revuelto en el mundo, que mucha gente está con miedo, que mucha gente está con angustia, con preocupación, ¿cuál es la realidad que tú quieres crear ahora en tu vida? ¿Quieres crear la realidad del miedo, entrar en esa realidad colectiva, o entrar en tu realidad de la alegría, el amor, el crear una vida bonita donde tú ves que el futuro que está llegando cada vez va a ser más maravilloso y que estamos en un momento muy importante en un cambio en este planeta Tierra, un cambio hacia un planeta de luz? Estamos soltando toda la oscuridad, estamos limpiando toda la oscuridad, toda la densidad, energía densa que traemos durante siglos, siglos y siglos y siglos. Entonces tú te puedes enfocar, si tú quieres ahora, crear tu realidad en esa nueva forma de vida, en esa nueva energía que está poco a poco llenando el planeta, aumentando en el planeta, esa energía maravillosa de una vida muy distinta. Vamos a ser seres conectados con la fuente creadora. Vamos a ser seres siempre conectados con nuestra luz interior y no nos vamos a enfocar ni vamos a funcionar desde el ego, la ambición, el poder, el engaño, la mentira, todo eso ya queda atrás. Entonces enfócate, si tú lo deseas, en esa realidad, la realidad nueva del espíritu, de la luz, de la alegría, del amor, que es esa nueva energía que se está instaurando en el planeta y que estos próximos años va a ir aumentando, 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 y el 2025 ya se va a instalar definitivamente, y a partir de ahí va a seguir ya ese proceso de un nuevo paradigma, de una nueva civilización que irá gestándose, o que irá, digamos, avanzando, evolucionando en los después, los siguientes años, obviamente, ¿no? Entonces, crea esa realidad en tu interior, enfócate en esa realidad, ¿no? Sabiendo, tomando conciencia de que eres un ser de luz. Y como ser de luz, puedes estar, puedes crearte esa realidad de luz, no una realidad de oscuridad, de densidad, de problemas, de injusticias, de dificultades. Eso ya queda atrás. Eso es la vieja energía. Y tú la puedes soltar, la sueltas. Te vas conectando. Vas creando la realidad que tú quieres ahora, esa realidad de una tierra de luz, un planeta de luz, un planeta sagrado, un planeta donde va a haber una unión entre los seres humanos y todos los demás seres de aquí, del planeta, las plantas, los animales, la naturaleza. Va a ser maravilloso, y también con seres de otros mundos más avanzados que van a estar aquí conviviendo con nosotros. Eso va a ser dentro de un tiempo. Así que si te enfocas en eso, esa es tu realidad. Ahora, por último, siente a tus guías espirituales, que ahí tenemos todos
Unos son ángeles que nos ayudan, nos protegen. Otros son guías espirituales, que son seres que son almas muy afines a nosotros. También los maestros, que son los seres de luz que tienen una alta sabiduría y que están ahí también ayudándonos, guiándonos, apoyándonos. Entonces ahora siente la energía de ellos y siente la ayuda de ellos, como ellos están ahí para ayudarte. Nunca estás solo. Cualquier cosa que necesites, puedes acudir a ellos y ellos te van a ayudar indicándote algo, haciendo que algo ocurra o dándote una energía para que estés alegre, para salir de un momento de angustia, para salir de un pesimismo, para cualquier cosa. Puedes pedir su ayuda. Siéntelos ahora como están ahí contigo. Están a tu alrededor. No están por ahí arriba en el cielo, no sé dónde. No, están aquí al lado tuyo. Siempre están a tu lado. En una dimensión paralela. En una otra vibración, pero están aquí contigo siempre. Están a tu alrededor. Están a tus lados. En un lado, en otro. Y siente su energía. Siente también como ellos con su energía te ayudan a sanarte, te ayudan a tener claridad sobre el camino hacia dónde tienes que, cuál es el mejor camino que tú puedes seguir ahora en tu vida, desarrollar tus capacidades, tus dones y realizar la misión, el propósito que elegiste para esta vida. Eso es, siente su energía. Ya cuando tú realices tus meditaciones diarias, puedes también sentirlos a ellos y pedirles ayuda y conectarte con ellos. Pero ahora solamente siente su presencia, siente su energía. Y ahí, con esto terminamos la meditación. Ya puedes ir volviendo suavemente, poco a poco, de la meditación. Tómate el tiempo que necesites y mientras tanto podemos ir hablando. Si hay alguna pregunta, Johanan, o algún tema que quieras que comentemos, y ahí mientras las personas que vayan saliendo, cada uno a su ritmo, y podemos ir hablando ya. Perfecto, pues ahí está. Para todas las personas que te siguen, que te escuchan, Luis, y que esto nos ayude en mucho siempre a estar tranquilos, a estar relajados. Veo por acá algunas preguntas recurrentes, Luis. ¿Cada cuándo se puede hacer esta meditación? Puedes hacerla todos los días sin ningún problema, porque es una meditación que en realidad te ayuda a eso, a conectarte con tu esencia, con ese ser de luz que tú eres, y conectarte con toda esta, enfocar tu realidad y conectarte con tus ángeles, guías y maestros. O sea que siempre, ningún problema. O sea, no hay ninguna contraindicación, la puedes utilizar cada día, si quieres. Perfecto. Te preguntan por acá, Luis. Veo que son muchas de las preguntas recurrentes, Luis. ¿Sí? Si los niños pueden también hacerla, o qué es lo más recomendable para ellos. Sí, los niños también pueden hacerla. Si ellos, depende también de la edad y de cada niño, ¿no? Pero si ves que tu hijo, tu hija, no, esta meditación no les, como que no les sirve, o no se sienten muy bien con esta meditación, pues puedes buscar una meditación para niños, que hay en internet. Hay también algunas meditaciones para niños en YouTube, por ejemplo. Hay meditaciones para niños guiadas, y también hay una que yo recomiendo. Hay una de un canal que se llama Fundación Sofía, que una señora que se llama Herminia, española, ella también tiene ahí meditaciones tiene para adultos y para niños. Y tiene algunas para niños que son muy bonitas, que yo se las he recomendado a algunos niños. Y siempre me han dicho que les ha gustado mucho a los niños. Así que, bueno, es probar, ¿no? Si los niños con esta meditación se sienten bien, sí. Si son quizá más pequeños y
no entienden mucho esto, pues, pues otra meditación que es para ellos con imágenes mentales que son más adecuadas a su edad, ¿no? Perfecto, muy bien. Tenemos por acá que te preguntan, Luis, si estás dando terapias o alguna conferencia vía internet. Sí, claro que sí. Las charlas que doy cada jueves por la tarde, a las 7 de la tarde de Chile, doy aquí en mi página de Facebook, Regresiones y Psicología. Ahí doy siempre una charla y luego guío una meditación todos los jueves. Y luego los domingos también, porque me pidieron los maestros que aquí nos ayudan, me pidieron que hiciera también todos los domingos una meditación para ayudar ahora en este momento tan importante, que nos uniéramos ahí en la meditación, las personas que quisieran, y ayudar también al planeta a aumentar la luz y el amor en el planeta, ¿no? Y el despertar. Entonces lo hacemos también los domingos a las 6 de la tarde hora de Chile. Todos los domingos en la misma página de Facebook, en un video en vivo, una transmisión en vivo, ahí lo hacemos. Entonces en esa página de Facebook, Regresiones y Psicología, van a encontrarme y ahí pueden. Sí, sí. Y luego las terapias también hago terapias presenciales y online para personas que no pueden venir a nivel presencial, obviamente, porque vivo en Talca, Chile, de personas de otras ciudades de Chile o personas de otros países que estoy haciendo sesiones, sí. Entonces se pueden comunicar a través del Messenger de ahí de mi Facebook, ese que he nombrado, Regresiones y Psicología, o otro que se llama Espacio Recordar. Y ahí, bueno, si tardo un tiempo en contestar, no se preocupen, que además siempre hay un mensaje ahí ya que contesta automáticamente diciendo le vamos a responder lo antes posible, ¿no? Entonces puede ser que a veces tardo días o tardo semanas en responder porque tengo muchas personas que me están pidiendo, pero bueno, yo voy a hacer todo lo posible por poder atender a todos, aunque tarde semanas en poder comunicarme con algunas personas. Perfecto, ahí está. Así que no se desesperen, jóvenes, porque luego se me desesperan acá toda la gente. Claro, hay que tener paciencia, ¿no? Exactamente, sí. Muy bien, por acá, Luis, te preguntan también si les puedes dar alguna recomendación en especial, sobre todo aquellas personas que no tienen mucho tiempo meditando. Recomendación especial es, bueno, pues que practiquen. Es que lo de la meditación es práctica, práctica, práctica. Yo recuerdo que hace años, cuando empecé a meditar, al principio realmente me costaba bastante meditar, ¿eh? No me concentraba. Pero con la práctica, ahora en 2 minutos, ¡pum!, entro ahí en un estado profundo de meditación. Pero eso es por la práctica. Entonces, la práctica, y siempre si alguna persona tiene dificultad, porque algunas personas tienen más dificultades cuando empiezan a meditar, pues siempre acudir a una persona que les pueda orientar, ¿no? Una persona que tenga experiencia. Y a mí hay personas, por ejemplo, que me preguntan, oye, mira, cuando estoy meditando me ocurre esto, ¿cómo, esto qué significa? O cómo puedo enfocar esto, ¿no? Entonces yo les indico, ¿no? Les oriento. Pero también hay otras personas que son profesionales que conocen bien la meditación y que pueden orientarles, ¿no? De cómo, incluso hay videos en internet que te explican, o sea que hay mucha información, ¿no? Pero es eso, los que tengan dificultades, eso siempre pasa al principio. Es como cuando empiezas a aprender a montar en bicicleta o aprender a conducir un coche, un auto, ¿no? Pues al principio te resulta difícil, pero luego llega un momento que ya te sale de forma espontánea, natural y maravilloso. Claro, muy bien. Te preguntan por acá, Luis, entonces, ¿qué debemos esperar para los siguientes meses? ¿Esperanza o de plano esto se va a poner muy feo? Pues según la información que yo tengo, como decía antes, el próximo mes de septiembre se van a abrir todo esto de la pandemia, se va a abrir. O sea, se va a mejorar todo muchísimo, se va a abrir, se va a empezar a las personas ya a tener una vida más normal. Y posiblemente en diciembre se complique un poco, algún tema va a haber ahí, algún obstáculo que nos va a llegar también, no sé si va a ser también algo de parecido a esto o algo distinto, pero algo va a haber ahí, pero eso va a durar muy poco, según me han dicho ahí los guías, que va a durar muy poco, como mucho, mucho va a durar enero, febrero, y a principio de marzo eso ya se abre también, se termina. Y por eso decía antes que desde marzo, desde principios de marzo es cuando vamos a tener ahí
el gran ciclo que comienza y que todo va a empezar a mejorar mucho. Y ahora en estos meses de aquí a fin de año, bueno, pues se va a ir mejorando mucho, pero quizá haya esa pequeña complicación ahí, final de año, pequeña o grande, como se quiera ver, ¿no? Pero va a durar poco, ¿eh? No va a durar todos estos meses que ha durado esto, ¿no? Eso va a durar nada, un poquito nada más, muy poco, un par de meses, como mucho, bien, alguna complicación tendremos. Okay, y luego, a partir, como he dicho, a partir del año que viene ya va a ser todo adelante, adelante, adelante. Bueno, aunque haya algunas dificultades, que puede haber como algunos lugares, como ya sabemos, pues dificultades, inundaciones, incendios, terremotos, todo eso, es normal que pase porque la Tierra se está modificándose también a nivel físico, ¿no? Y está limpiándose de muchas cosas que tiene que limpiarse a nivel energético. Pero va a ir todo a mejor, o sea que a partir del año que viene, 2021, empieza el nuevo ciclo ahí con la energía de Acuario, acuariana total, la energía, ya es 2021 mejor, 22 mejor, 23 mejor, 24 mejor, y el 25 ya es el momento fantástico ahí que vamos a ver ya cómo todo se instala ahí, una forma de vida maravillosa, ¿no? Que se comienza y llegamos, digamos, de una forma ya mucho más evidente, ¿no? Perfecto, pues ahí está. Pues Luis, como cada semana, te agradecemos enormemente que hayas estado nuevamente aquí con nosotros, que nos ayudes a seguir entendiendo lo que implican estos grandes temas. Pues gracias a ti, Johanan, y gracias por la oportunidad, y gracias también a todos los johaneros que nos escuchan y nos ven, y que siempre veo que tienen mucho interés y luego me preguntan y luego me contactan, y la verdad es que es una gran alegría, ¿no? Gran alegría, y que entre todos nos podamos ayudar. Pues yo aporto lo que yo, las capacidades que yo tengo, que puedo aportar, el conocimiento que tengo, la sabiduría que tengo desde la experiencia y de lo que va sucediendo en mi vida. Y bueno, yo creo que todos tenemos que ayudarnos, todos tenemos que poner en marcha nuestras capacidades. El que todavía no se atreva, pues que se anime, y entre todos nos ayudamos, y aquí nadie es más que nadie, todos somos iguales. Efectivamente, ahí no hay vuelta de hoja. Pues muy bien, pues ahí está. Pues Luis, te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y nos vemos aquí entonces la siguiente semana. Exacto, nos vemos el próximo jueves, y un abrazo también enorme para ti, Johanan, para Lourdes también. Gracias. Y para todos los johaneros, que tengan una semana maravillosa, y eso, mucho ánimo, y que esto va para algo muy bonito. Vamos, yo digo siempre que vamos a hacer una gran fiesta en todo el planeta cuando nos liberemos de todo esto que traemos de siglos. Se va a hacer una gran fiesta en todo el planeta, acuérdense, esto lo vamos a hacer. Exactamente, sí. Creo que ahí no hay vuelta de hoja y no hay duda, ¿eh? Todos vamos a festejar de que se haya ido ya estos malos tiempos. Exacto, vamos a hacer una fiesta en el planeta que se va a escuchar en toda la galaxia de la Vía Láctea. Muy bien, pues ahí está. Pues Luis, pues muchas gracias y hasta la próxima semana. Adiós, adiós. Próxima semana, un abrazo. Bye, adiós. Bye. Bueno, pues hemos escuchado a nuestro colaborador Luis Sánchez desde Chile. Él es psicólogo y bueno, pues ya desde hace mucho tiempo forma parte de los colaboradores aquí de la Insólita Experiencia. Usted aquí ya abajo en la descripción del video puede encontrar los datos directos para que pueda contactar a Luis, para que pueda usted estar ahí muy al pendiente de todo lo que implica esto, porque es la única manera que lograremos seguir entendiendo todo lo que implican estos bisvirulines, jóvenes ilustres. Así que bueno, pues ¡vámonos! Y los veo a las 5:30 de la tarde. Luego nos vemos a las 6:30 y luego nos vemos a las 10:30 de la noche, ¿ok? Así que no le cambie, no se vaya, quédese aquí en la casa de todos los Johaneros Go, porque esto es la casa de todos los Johaneros Go, jóvenes ilustres. Pues muchas gracias, les recuerdo que a mí me nombran porque a mí me nombran Johanan Díaz Vargas, y al igual que todos ustedes, sí, efectivamente, jóvenes ilustres, yo vivo una insólita experiencia. Muchas gracias, hasta más tarde, bye bye.